El río Ungría nace en las proximidades de Fuentes de la Alcarria, fruto de la confluencia de dos pequeños barrancos, y desemboca en el río Tajuña cerca de Armuña. Es afluente del río Tajuña y discurre encajonado en un profundo y estrecho valle que horada los páramos de la Alcarria. Precisamente su nombre viene dado por la estrechez del valle que lo hace discurrir en gran parte por zonas de sombra, de umbría. Su caudal se surte fundamentalmente de numerosos manantiales y fuentes a lo largo del curso, y en su tramo final tiene como afluente al río Matayeguas, que desemboca en su orilla derecha cerca de Lupiana. En su recorrido de aproximadamente 30 kilómetros, atraviesa los términos municipales de Fuentes de la Alcarria, Valdesaz, Caspueñas, Atanzón, Valdeavellano, Lupiana, Orche y Armuña de Tajuña. Es un río muy útil. Desde siempre sus aguas han servido para el regadío de las feraces tierras del valle, como muestran los numerosos cauces y acequias que derivan el líquido elemento a las huertas o a los varios molinos existentes en el valle. Con la concentración parcelaria de los años 70, el pequeño río fue transformado por la mano humana, quedando su curso sin meandro alguno y en línea recta. Pero por fortuna, parte de su vegetación y su fauna en algunos tramos de su ribera se ha recuperado. Siguiendo la húmeda senda de Ungría, la huella humana ha quedado impresa en forma de patrimonio etnológico y monumental. Sus pueblos forman parte de la antigua historia de la Alcarria y sus gentes han sido y son protagonistas en el devenir de la vida de estas tierras. De andar por Guada, inicia su camino. En este bonito pueblo de Fuentes de la Alcarria nos hemos venido hasta su iglesia dedicada a Santa María de la Alcarria y me encuentro con Miguel, con Paulino, con Pepe y con Carmen, que van a ser un poco los que nos van a contar acerca pues de la vida del pueblo, de cómo son sus fiestas, las tradiciones y también remontarnos un poco al pasado, cómo era antes Fuente de la Alcarria. Creo que Carmen en concreto tiene mucho, sabe mucho de esta historia, nada más y nada menos que casi 3 kilos de libro. Mira, esto fue una investigación de 2 años por diversas partes de España. Incluso no llegué a ir en la investigación a Santo Domingo, pero sí tuve que ir luego a llevar un libro porque uno de los señores de Fuentes tenía negocios de sal precisamente con la isla de la Española. Yo al principio estaba un poco temerosa de ver en el embolado que me había metido, porque además al principio me costó muchísimo trabajo encontrar documentación, pero luego, hija mía, fueron saliendo como los pepinillos que se dice normalmente. Para mí fue un orgullo el trabajar esto, el hacerlo, porque me encontré, por ejemplo, con que Fuentes ha sido 2 veces señorío. La primera vez fue señorío con el infante don Sancho, el hermano Sancho de Castilla, el hermano de Alfonso X el Sabio, que ellos hicieron un trucaje de castillos y entonces él lo nombró señorío. Eso también le dio una independencia a Fuentes, porque pertenecíamos a Ita. Y a raíz de ese trueque de castillos y Sancho quedarse con Fuentes, fue cuando Fuentes fue independiente de Ita. Pues un hecho histórico muy relevante es que por el año 400 y algo, rozando casi el 500, pues el Islam tuvo un cisma muy grande y entonces se dividió en 2 bandos. Y el jefe de los fatimís, que era pues el que comandaba mayor número de personas, porque esto era una cora muy importante para los musulmanes. Ten en cuenta que entonces estaba Guadalajara, estaba Alcalá, estaba Cuenca, estaba Zaragoza, estaba Valencia. Era la cora más importante de España para los musulmanes. Bueno, pues el jefe de los fatimís logró ganar
pues todas las batallas y todas las guerrillas que se instituyeron con este cisma. Pero Almamún, que estaba muy cerca, en Brihuega, pues un poco pacificó el tema y tal. Pero él no estaba muy conforme porque habían ganado. Entonces tenía su campamento en Sopetrán y en Santa Beña. Pero ellos venían de allí para acá y aquí esto era uno de los campamentos. Y aquí mataron a Saquía, aquí mataron al Fatimí. Y eso lo recoge también la historia de España. Este pueblo fue muy importante. ¿Por qué a usted le dio por investigar un poco acerca de esta historia, de la historia de Fuentes de la Alcarria? Bueno, pues a mí me lo pidió el pueblo, ¿eh? Porque yo escribo y además soy arqueóloga y tengo publicaciones y trabajos. Entonces me lo pidieron y me gustó y acepté. Pero fue un gran trabajo porque 2 años de investigación es un periodo muy largo dedicándole muchísimo tiempo. Pero bueno, los frutos fueron muy buenos, ¿eh? Seguro que dentro de este trabajo también sale a relucir la historia de esta iglesia en la que nos encontramos ahora. ¿Qué nos podría contar acerca de este templo? Pues esta iglesia la erige el segundo señor de Fuentes, que fue don García de Barrio Nuevo. Y porque él, cuando se la compra a Felipe II, le compra el pueblo, pero le compra también unos pueblos aledaños, como por ejemplo Gajanejos, Valdesar, se me dan un poco la memoria los pueblos, 6-7 pueblos. Que además lo curioso de entonces es que compraban los pueblos, pero compraban también a las personas dentro de ellos. Es porque el castillo todavía estaba en muy buenas condiciones. Y entonces él aquí pasaba largas temporadas con la familia. Luego los hijos empezaron a diseminarse un poco, porque uno se hizo sacerdote, otro se marchó a Nápoles con el virrey, en fin, que luego se empezaron a diseminar. Y él hizo esta iglesia en memoria y agradecimiento de poder estar aquí, de tener sus hijos, de la situación que tenía, porque a él le había costado muchísimo trabajo ser hidalgo, a pesar de que era Barrio Nuevo y Peralta, que Peralta todavía era un apellido que tenía más fuerza y poder que los Barrio Nuevo, se decía que él se había sometido a una limpieza de sangre para poder ser caballero y para poder ser hidalgo. Entonces él, en agradecimiento, hizo esta iglesia. Me gustaría hablar con Pepe un poco de esta iglesia, ¿a quién está dedicada? Esta iglesia tenemos dedicada a Nuestra Señora de la Virgen de la Alcarria. ¿Consta en algún pueblo más que tengan la iglesia dedicada a esta Virgen o es de los poquitos? Yo que conozca solo este. Yo creo que solo, yo de los que conozco yo, Fuentes de la Alcarria solamente. ¿Cuándo celebran a su Virgen? Nosotros celebramos aquí la Virgen de la Alcarria el domingo siguiente del Corpus Christi. ¿Y el día de su patrón cuándo es? El día de nuestro patrón es San Agustín, el 28 de agosto. ¿Y cuáles son los actos que se celebran para celebrar a sus dos patrones? Bueno, pues en la fiesta de San Agustín, que es el patrón que celebramos, tenemos la misa el día de San Agustín y luego tenemos fiestas de toros, bailes y cosas estas. Tenemos 3 o 4 días de fiesta. ¿La gente suele participar en las fiestas? Sí, normalmente participan la mayoría en las fiestas del pueblo. También me gustaría que Miguel fuera un poco el que me contara, como por parte de vuestra asociación, ¿qué actividades organizáis para dar más vida cultural a este pueblo de Fuentes de la Alcarria? Hombre, pues normalmente cada año se hacen las migas tradicionales castellanas y se hace alguna excursión que otra por ahí y no mucho más porque tampoco es que podamos, pero vamos, se hacen cosas como por ejemplo jugar a los bolos castellanos y eso es lo que venimos haciendo cada año. ¿Intentáis mantener un poco las tradiciones de lo que era antes? Pues en los juegos tradicionales, en tradiciones que no se pierdan y costumbres, como por ejemplo. Pues hombre, de vez en cuando los niños pues hacen talleres culturales en el ayuntamiento, o bien para las fiestas, o cuando se puede, o en verano, en vacaciones, que es cuando más niños hay. Y Paulino, ¿usted es de aquí de toda la vida? Yo me he criado aquí, sí, pero vivo en Madrid. ¿Y cómo era la vida en Fuentes de la Alcarria cuando usted era pequeño? Bueno, pues era una vida como, pues eso, en aquellos tiempos. Se vivía de la agricultura, de la ganadería, y eso es lo que había.
¿Usted ha visto cambiar el pueblo a lo largo del paso de los años? Sí, sí, ha cambiado bastante, sí. ¿En qué, sobre todo? Bueno, hay más casas nuevas, se vive de otra forma, ya con la maquinaria y con esas cosas. En fin, mejor. ¿Cuántos vecinos sois actualmente? Actualmente aquí, no sé, ¿cuántos vecinos? Unos 30, unos 30. ¿Y la relación entre los vecinos? Es buena, es buena, es buena. Sí. ¿Suelen participar todos en los actos que se proponen? ¿Hay unidad entre los vecinos a la hora también de echarse una mano? ¿Eso sigue siendo pueblo? Sí, hay unidad, sí. Hay unidad, sí. ¿Y si tuviera que quedarse...? Acudimos todos a las cosas que hay. Si tuviera que quedarse con algo de su pueblo, solo con una cosa, con lo que más le gusta y el motivo por el que sigue volviendo aquí a su pueblo. Hombre, pues es el ambiente de la Alcarria, el paisaje que es muy bonito, el de este pueblo es precioso, en fin, cosas de esas. Pues ahora nos hemos venido hasta un rincón muy bonito que tienen en este pueblo de Fuentes de la Alcarria y me encuentro con Paqui y con Rosario. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Dónde nos hemos metido? Pues en una bodega. ¿Esto es algo típico aquí, las bodegas en Fuentes? Sí, o sea, todo el pueblo está rodeado de bodegas. Lo que pasa es que unas están arregladas y otras a lo mejor pues están con el suelo de tierra o lo que sea, pero vamos, bodegas hay muchas. ¿Y el uso que se daba antes a las bodegas y el que se da ahora ha cambiado? Mucho. Porque esto era una cuadra. O sea, que antes las bodegas no solo eran para vino, sino también se utilizaban para los animales. Sí, los animales. Aquí estaban las gallinas, los cerdos, las cabras, las mulas, todo. Los criados, los camastros. ¿Ustedes también tenían bodegas como esta? Yo tengo una también, pero está peor que esta. No. ¿Y para qué se utilizaban antes? No, la mía no, la mía era bodega. Era bodega. En la parte de allá. Bodega, bodega, sí. Pero esto era cuadra, claro, sí, y hasta dormían los, ahí tenían un... Aquí, estaba aquí un camastro que se decía, y dormían los hijos, eran muchos. ¿A qué temperatura más o menos podemos estar aquí ahora mismo? Invierno y verano, 11 grados. ¿No cambia? No cambia. O sea, aquí en invierno daba... Maravilla, y en el verano también. En el verano la verdad que se agradece. Fresquito y en el... ¿Ustedes aquí suelen hacer vida? Es decir, ¿hacen alguna fiesta, alguna comida? ¿Se suelen reunir? ¿Aquí es un sitio de reunión? Ahora no venimos mucho aquí a reunirnos. Más fuera, en el comedor de fuera. Más que aquí dentro no puedes estar de manga corta comiendo, no puedes estar. Me gustaría ver qué es lo que nos han preparado, porque nos gusta ver siempre y conocer la gastronomía de los pueblos que vamos visitando. ¿Qué es lo más típico y algo que nos pueda alimentar bien aquí si venimos a Fuentes de la Alcarria? Bueno, pues aquí lo que es muy típico son las migas, todo productos de la matanza, claro. Y los torreznos, las morcillas y el picadillo. Y esto es en las matanzas. El último día de la matanza se tenía por costumbre que se invitaba a los que habían participado para matar al cerdo, ayudarles, se les invitaba a almorzar y el almuerzo consistía en esto. Se hacían las migas con los terrenos, todo. ¿Se sigue haciendo aquí matanza? No, ahora ya no. Una popular para el pueblo, el que quiere participar, participa, sí. ¿Y cuándo lo celebráis? Pues para el Puente de la Constitución suele ser casi siempre, sí. ¿Y quién son los encargados? ¿Hay gente que son los que saben hacerlo de toda la vida? Sí, ahí cada uno hace una cosa o manda una cosa. Cada uno hace una cosa. Y las mujeres, en ese caso, en la matanza, ¿cuál era la función que tenía la mujer en la matanza? Uy, la mujer pues tenía la función de arreglar todo, arreglar el picao que se decía, los chorizos, arreglar las morcillas y las migas. La mujer a lo mejor las arreglaba y luego el marido las movía, que hay que estar, venga, a moverlas. Sin... Pero bueno, comérselas sí que se las comían los dos, ¿no? Claro, nos la comíamos todos. Sí, estaban muy ricas. Y me gustaría, aprovechando que hay mujeres del pueblo, ¿cómo viven aquí las mujeres de Fuentes de la Alcarria? ¿Cómo han vivido antes? Es decir, ¿cómo era la vida aquí antes? Antes, muy mal. ¿Por qué? Era mal, pues porque éramos muchos en las familias y se vivía muy pobremente. Se vivía, pero se vivía bien. Pero vamos. Se vivía, había unas pandillas muy grandes de chavalas y de mozos y de mozas. Y aquí, pues llegaba un domingo, se salía a pasear la pandilla. Había muchas pandillas de unas edades y de otras. Y unas pandillas.
ollas grandes y se salían y los chicos iban detrás de las chicas, claro. Y lo pasaban, siempre nos hacían alguna picardía. ¿Qué picardía les hacían? A ver, cuéntenos. Oye, pues tirarnos algo o alguna cosa. ¿Así ligaban antes? ¿Eh? ¿Antes ligaban así los chicos? Claro, y luego también teníamos la costumbre, aquí estaba el lavadero ahí abajo, y la costumbre era de coger el botijo, aunque no tuviera, lo vaciabas, y bajabas a por él a la fuente de agua, y luego pues después venían los muchachos con sus mulas a darles agua, y ya te juntabas ahí, los chicos, las chicas, y bueno, pues no se ha pasado mal. Sin dinero, pero no se ha pasado mal. ¿De aquí han salido muchos matrimonios en Fuentes de la Alcarria, de gente del propio pueblo, o si ibais a buscar a los chicos fuera? También subían fuera, también se han casado chicas, también de aquí se han casado chicas con chicos de Trijueque y con chicas de Valdesás, sí, también venían también chicos y chicas, sí. ¿Y cómo es la vida ahora? Nos ponemos en el tiempo actual, las mujeres de Fuentes de la Alcarria, ¿cómo viven ahora en su pueblo? Pues hombre, viven mejor, mejor que antes, no, es que ¿verdad? Poquitas y mayores ya, claro, entonces, claro. Hay poquitas y ya mayores, y viven, pues bien, tranquilas, aquí se vive tranquilo, claro. ¿Se suelen reunir? ¿Tienen algún momento de reunión en el que se juntan todas las mujeres? Sí, sí. Cartas todas las tardes, sí, ahí en el ayuntamiento. Se reúnen todas las tardes, allí en el bar, sí, si están allí todas. Sí, sí. Y que estaban esperando, claro, ellas no saben a lo mejor esto. ¿Y a qué es a lo que suelen jugar? A la las cartas, a la brisca. Y los hombres a... Al mus. Los hombres a... ¿Pero se juegan dinero o no? No, de dinero no. Dinero no, estamos muy escasos ahora de dinero. Está la vida muy achucha. ¿Y también aquí en este pueblo se queda por la noche a tomar el fresco con estas vistas y este airecito que tiene que hacer aquí? Sí, cada uno va así por su puerta o sales por ahí, sí. Corre un fresquito que a veces pues hay que llevar una chaquetita, sí. Si tuvieran que quedarse con algo de su pueblo, y le voy a preguntar de manera individual a cada una, ¿qué es lo mejor de su pueblo? Bueno, pues a mí lo que creo que lo mejor de todo es la iglesia, para mí. Pues claro, sí, lo mejor es todo el pueblo, pero la iglesia es muy bonita. Es el único monumento que hay. Claro. Bueno, y también tienen una picota. Claro, sí. ¿Y el arco? ¿Ese arco? ¿Qué significa? El arco también es muy original y muy bonito. Antes estaba también, claro, había muralla desde el arco, pues bajaba muralla por abajo y por así. El ayuntamiento antes era todo muralla, que mis chicas dicen muchas veces, decían estropeado eso con poner ahí ese pegote, lo tenían que haber hecho como la muralla. O sea, que ustedes sí que han conocido el pueblo como era antes. No, yo ya no, ya no. Algo de muralla sí he conocido, pero no, ya no mucho. No mucho. Sí. Más que el arco. Nosotros nacimos más tarde. Como en la mayoría de los pueblos, el centro neurálgico muchas veces se convierte pues, en el bar del pueblo. Y aquí nos hemos reunido con muchos de los vecinos de este pueblo de Fuentes de la Alcarria, que aunque pequeño, sí hay que decir que tiene mucha vida, como estamos viendo. ¿Con quién me encuentro? Con Manuel. ¿Y con? José. Entre otros muchos. Pero con ellos me gustaría un poco que me comentara cómo se vive aquí en su pueblo de Fuentes de la Alcarria. Pues muy bien. ¿Desde cuándo usted lleva viviendo aquí? Tranquilo. Vivir, de hecho, llevo ya aquí 12 años. He estado 33 en Madrid, pero venía todos los fines de semana al pueblo. ¿Y cómo se vivía aquí cuando usted era pequeño? ¿Qué cosas hacían los chicos pequeños aquí en el pueblo? Entonces nos divertíamos a nuestra manera, porque no había otra cosa nada más que un pianillo para las fiestas, que en el tiempo de primavera sacábamos el organillo ese a las eras, entre cuatro mozos, para bailar ahí afuera en las eras, en el tiempo de primavera y verano, bueno, hasta entrar en el verano. Y luego en el invierno en el salón, que era el ayuntamiento, y estaban las escuelas, y allí se bailaba también. ¿Y quién sabía tocar el organillo? Pues cualquiera. ¿Era solo de manivela? Sí, de manivela. Claro, de esos que habrás visto en Madrid, pues de esos más o menos. Y se cansaba uno y le cogía otro. Y así nos divertíamos mucho. ¿Y todos los días había baile aquí en el pueblo? En las fiestas. Los fines de semana. Los fines de semana, luego todas las fiestas, la Virgen de la Alcarria, San Agustín,
la crucecilla, la virgencilla, o sea, que si no el tenían, corpus. Por lo que veo, si no tenían fiestas, se las inventaban. Porque... Hombre, claro. Y lo pasábamos de miedo. Y luego para bailar, ¿todo el mundo podía bailar con todo el mundo o solo podía bailar con la moza? Los mozos con las mozas. ¿Pero con su novia o con la moza de otro? No, los que eran novios con su novia. Y los que no teníamos novia con la que podíamos. A ver. ¿Pero las mozas se dejaban o no? ¿Cómo que nos iban a dejar? ¿Por qué nos iban a dejar bailar? A usted muchas veces le han sacado a bailar. Usted ha dado muchas calabazas. Uy, por favor. A mí me han sacado a bailar y unas veces he bailado y otras no he bailado. O sea, ¿a usted se le resistía un poco? Sí, sí, bastante. No mucho. ¿Y aquí también se rondaba las mozas? Lo mismo, también para la Virgen de la Alcarria, San Agustín. Tres rondas había, me parece, y la otra, ¿cuál era? Se la rondaba, para la cruz. Se la rondaba, de puerta en puerta íbamos los músicos, que eran músicos de cuerda por lo regular, y se iba rondando y se cantaba, y el que sabía, el que no, nos callábamos. ¿Usted era de los que no sabía? Poco. ¿Y Manolo sabía cantar más? ¿Usted sabía, salía a rondar? A voces. Sí. Pero para que lo oyeran bien o por la voz que tenía. ¿Qué? Que para que lo oyeran bien. Hombre, claro. Para que me sientes bien. ¿Y su señora le hizo caso? ¿Usted consiguió moza así o no? ¿Eh? ¿Consiguió mujer así o no? No, yo he estado soltero, yo he estado libre. Siempre. Pero al baile sí que iba a bailar con las mozas. Y al bar. En fin. ¿Usted sigue viviendo aquí en Fuentes de la Alcarria? Yo sigo viviendo en Fuentes de la Alcarria. ¿Y qué es lo que más ha cambiado de su pueblo? De mi pueblo, pues el personal. ¿Eso es lo que más ha cambiado? Ahora vienen de Madrid y antes estábamos aquí casi todos. Me comentaban antes que había muchas pandillas de chicos y chicas, me comentaba antes, ¿se siguen manteniendo esa gente que antes se reunía, a lo mejor al paso de los años, ahora ha vuelto a su pueblo? Pues sí, sí han vuelto. Sí han vuelto. Muchos, en las fiestas. Muchos vuelven al pueblo. El que le gusta al pueblo, vuelve al pueblo. O el que no le gusta, ese creo que no viene. Porque los que no vienen será porque no les guste. Y me gustaría también que nos hablaran un poco de si hacían juegos o cómo se divertían antes los chicos cuando eran pequeños aquí en Fuentes de Alcarria. Muchos juegos. Jugábamos a la jaraba, jugábamos al escondite y a varias cosas. Los hombres al tejo, a los bolos, a las chapas, a las tapas, ¿cómo lo llaman? A las tabas. A las tabas. Pero muchos juegos teníamos. A las cartetas también. ¿Cómo se jugaba? Eso era con las cajas de las cerillas. Pues ya no me acuerdo bien, pero sé que nos jugábamos las cartetas. Sí. ¿Y a los alfileres cómo? A los alfileres, pues, te escondías en la mano los que te parecía y luego a ver si acertaba la otra. Pero eso era un juego arriesgado porque te pinchabas mientras tanto. No, pero no se pinchaban porque procurabas de ponerlo siempre así que... Y también los hombres jugaban a otra cosa que se llamaba la barra. A la barra también. A la barra, ahí bajo, por donde al hemos tejo, venido. Al chito, que llaman en otros sitios, al tejo. ¿Cómo era el tejo? El tejo era, pues, entonces eran de piedra. Eran piedras, por lo regular, planas, y se tiraba, se ponía una cuta que llamábamos, se ponía cartetas o dinero cuando había, que había pocas veces dinero. Ese no le sabíamos cómo. Y el que la daba y se lo llevaba, pues para él. Pero la poníamos lejos. Este pueblo, tradicionalmente, ¿a qué se ha dedicado? ¿Los oficios más principales que ha habido aquí, cuáles han sido? Aquí ha sido la agricultura. El cereal, ovejas, había antes bastantes, y eso, de eso se vivía. ¿Todavía queda algo de eso? ¿Queda agricultura y queda ganadería? Queda algo, pero en fin, ya va menos. Gana uno, queda. ¿Usted a qué se dedicaba antes? A la agricultura. ¿Y ahora? Ahora también me... Ahora como aquel que dice a descansar, que he trabajado mucho. Aquí también, además, y para ello me voy a ir con otros compañeros suyos, sí, puede. El río Hungría. Me gustaría hablar del río Hungría porque es importante decir que ¿dónde nace el río Hungría? El río Hungría nace aquí, debajo de aquí mismo. ¿Eh? ¿Y cómo es ese nacimiento? ¿Cómo es el nacimiento? Es pues, nace. Pues hay años que ha nacido bastante y ahora nace muy poquita, apenas se ve que nace ahí y luego ya pues apenas de que va bajando para abajo va cogiendo afluentes.
¿A vosotros cómo os ha influido el río Ungría? ¿Qué vida le ha dado al pueblo de Fuentes de la Alcarria? Antes se sembraba mucho desde donde nacía el agua. Nosotros teníamos un huerto ahí mismo que se sembraban tomates, se sembraba de toda clase de huerta, de judías verdes, de todo. ¿Sigue habiendo huertas en la zona de Fuentes de la Alcarria? No, porque ahora no hay personal aquí. Pero si se cría, chico. Se cría, claro. Pues claro que se cría, sí. Se cría solo del pasar del agua, sí. Digamos. Sí. Ahora lo siembran de cereal, la mayoría. No, pero también siembran tomate, pepino. ¿Y ustedes de pequeños iban al río Ungría también a bañarse, a divertirse? ¿Bajaban allí? Sí, a veces sí. Y se criaban muchos cangrejos y truchas también. Y hay un poco más abajo, que hay una bomba de la guerra de civil, y se hizo un pozo grande, y ahí los que eran ya chavales, yo era muy pequeño aún, se bañaban. Y ahora el agua que lleva el río Ungría, ¿cómo es? ¿Cómo es el caudal que tiene ahora? Hombre, va recogiendo bastante todo el río abajo. Sí, pero sí, lleva bastante agua. Según va recorriendo, va cogiendo. ¿Se ven los arroyos que van saliendo hacia el río Ungría? ¿Y el paisaje que se puede observar desde aquí, desde su pueblo, en parte es de agradecer a este río? Es precioso. El paisaje no cabe más. Es muy bonito. Cuando la gente viene de fuera, ¿qué les dicen acerca de su pueblo? Pues que les gusta mucho a todos que vienen, les encanta. ¿Qué es lo que más les llama la atención a la gente que viene de fuera? Pues las vistas que tiene todo el valle ese alrededor del pueblo, y es muy bonito. Ahora me gustaría además que recitara usted, pero en boca de uno de los vecinos del pueblo, en concreto de Andrés Canalejas, algún poema que ha hecho acerca de este río Ungría. Así que si le parece... Ese es poeta, ¿eh? Sí. Qué bonito es este valle de Ungría. Nacimiento de Ungría, su comienzo en el Parral. Con sus aguas cristalinas son dignas de contemplar. Me emociono y todo ahí. Al pie del pico sestero brotan las primeras aguas y hay que andar muchos kilómetros para encontrarlas tan claras. Ese pico del sestero que da gusto contemplar y que parece un sombrero y aguas muy frías nos da. El Ungría va aumentando según el barranco va y muy cerca está la dehesa, que es una divinidad. Ese es solo un... es el agua muy fría, ¿eh? Se criaban muchos cangrejos antes. ¿El agua es fría entonces? Muy fría. Pues entonces, ahora en verano apetece. Te cuento, un año, pues me metí al río para pescar cangrejos y estuve hora y media aproximadamente. Me pudo costar caro porque... ¿Se quedó congelado o qué? Ah, no se podía aguantar cuando empezabas a meterte, ¿eh? Tenías que meter una pierna, luego otra un poquito, salirte... O sea, que lo de coger cangrejos era arriesgado. Hasta que se hacía el agua al cuerpo. Bueno, estuve hora y media y cogí 4,5 kilos de cangrejos. O sea, que se le dio bien. Oye, porque había muchos, ahora no hay ninguno, ¿eh? Ahora vamos a, después de ver un poco lo que es el antes, lo que es el río Ungría... Lo que has dicho de antes, esto antes era todo viñas, todo era parecido a La Mancha. ¿Por eso había tanta bodega? Exactamente, no he sabido explicártelo, pero antes yo no las he conocido porque el día 22 de mayo cayó una helada que se fastidiaron todas las viñas, se lo todo, ¿eh? Y pusieron otra vez, la repusieron... Y le entró la filosera que llamaban y vieron que no, ya no, y lo fueron dejando y por eso se quedó con cereal solo. Ahora vamos a ver después, pues eso, como comentábamos, después de conocer el río Ungría, de conocer también cómo se vivía antes, a lo que es el futuro un poco de este pueblo de Fuentes de la Alcarria, y es que aquí también hay gente joven. Aquí vemos una pequeña representación, pero que seguro que son muchos más. ¿Con quién estoy? Con Inés, Paloma y Minerva. ¿Vosotras vivís aquí actualmente o venís en verano? Venimos cada fin de semana. ¿Y qué es lo que más os gusta de vuestro pueblo cuando venís aquí? Pues no sé, las vistas y también las cosas así, como el arco y estar aquí con toda esta gente. ¿Qué es lo que soléis hacer aquí cuando venís los fines de semana? Jugar a juegos y también vamos al río. ¿Vosotras sí que bajáis al río? Sí. ¿Y qué se hace allí? ¿Qué hacéis allí? ¿Os bañáis? Nos echamos agua, hablamos... ¿Pero cubre o no cubre?
No mucho. ¿Y qué más cosas? Vosotros en fiestas, ¿cuál es la función de la gente joven aquí en fiestas? Pasárselo bien y bailar. ¿Tenéis alguna peña? Sí. ¿Cómo se llama? Los Enchufados. ¿Y cuántos sois? 8. Sois 8 en la peña. ¿Y gente joven aquí en general en el pueblo, cuántos podéis llegar a ser? No sé, más de 20, creo. O sea, que hay varias peñas de gente joven. Sí. Y en los fines de semana, en invierno, ¿cambia la vida? ¿Soléis quedar todos para reuniros y que coincidir los fines de semana para no estar aquí solos cuando venís o no? ¿O es a quien os encontréis? Bueno, depende. Hay muchas veces, como es invierno, se quedan todos en su casa y nadie sale. ¿Los abuelos os han enseñado cosas de vuestro pueblo? ¿Qué es lo que os enseñaron los abuelos acerca de Fuentes de la Alcarria? ¿Cosas que os hayan contado? Muchísimas cosas de la guerra. Muchísimas cosas me ha contado mi abuela de la guerra. ¿O por ejemplo, qué pasó aquí? Pasó que pasaron muchas cosas, bombardearon la iglesia y nos han pasado muchas cosas. Y que este pueblo antiguamente fue un castillo. O sea, que antes esto era un castillo. Sí. ¿Y os han llegado a enseñar fotos de cómo era antes o no? Sí. ¿Y cómo era? No sé, era muy grande. Había una muralla y bueno, estaba la montaña para que no pasasen la gente ni nada. Pues creo que poco más decir acerca de este pueblo que hoy hemos tenido la suerte de conocer, sobre todo de conocer en primer lugar a sus gentes, que son un poco pues el espejo de lo que es un pueblo. Simplemente para la gente que todavía no conozca Fuentes de la Alcarria, pues ahí os dejamos con unas imágenes de este pueblo. Camino de Brihuega, un desvío nos encamina a Fuentes de la Alcarria, que se enclava en una estrecha península sobresaliendo de la balconada que delimita la altiplanicie alcarreña y que el río Hungría, al poco de nacer, rodea haciendo una herradura antes de continuar su camino por su pintoresco valle en busca del Tajuña, allá por Armuña. Precisamente su nombre viene dado por el gran número de fuentes que surgen en sus laderas y que dan origen y caudal al río que las circunda. Restos de una bella puerta fortificada es única entrada y salida de la villa, que conserva también algunas ruinas del fuerte bastión guerrero que un día fue, con patio de armas y torreón que ya solo se pueden imaginar, y un abigarrado caserío popular alcarreño, acompañado de alguna mansión nobiliaria,
con su bella y recia iglesia de caliza y sillar en pie desde el siglo XVI, completando el pintoresco lugar. Según cita el historiador provincial Antonio Herrera Casado en su obra Crónica y Guía de la Provincia de Guadalajara, Fuentes quedó incluida como aldea en el común de Villa y Tierra de Hita hasta 1255, año en que el rey Alfonso X el Sabio la entrega en señorío al infante don Sancho, a la sazón arzobispo de Toledo. De Villa lo demuestra su picota, una obra sencilla del siglo XVI. Este le fue concedido por otro arzobispo, don Gonzalo, que otorga tierras y fueros propios. Siendo sus dueños los mismos que la fuerte y cercana Villa de Orihuega, nunca corrió peligro de ser absorbido el señorío, que gozaba de igualdad frente a ella. Aunque pequeño en territorios, siguió independiente hasta que le fue enajenado al arzobispado de Toledo durante el reinado de Felipe II y vendido en 1579 al licenciado madrileño don García Barrio Nuevo de Peralta. La suerte del pueblo llegó con su nuevo señor, que reconstruyó el castillo y las murallas, además de reformar y ampliar la iglesia, dotándola de torre y ornamento. Tampoco faltaron importantes donativos y objetos de culto, así como la fundación de una congregación de 12 capellanes perpetuos para los oficios del templo. Convirtió la villa en cabeza jurisdiccional de sus tierras, que incluía las poblaciones de San Andrés del Rey, Castilmimbre, Pajares, Valdesaz y Gajanejos. No fue durante mucho tiempo, pues las poblaciones fueron adquiriendo sus propios privilegios de villa y señorío, con lo que dicha jurisdicción desapareció antes de acabar el siglo XVI. A su muerte, la villa continuó formando parte de la familia Barrio Nuevo hasta la abolición de los señoríos en el siglo XIX. La parroquia está dedicada a Nuestra Señora de la Alcarria y es edificio de gruesos muros de mampostería y sillar que se sitúa al fondo de la calle Mayor con dos puertas que miran al norte y al mediodía.
Por desgracia, durante la Guerra Civil Española fue destruido el magnífico contenido con el que contaba. Es tal vez un edificio desproporcionadamente grande en relación al caserío y la superficie donde se ubica. Se echa en falta el retablo que desapareció dejando desnuda la ancha pared del presbiterio que hoy ocupan las imágenes de San Agustín con una mano negra, enguantada, y la figura menuda de la Virgen de la Alcarria. La nueva, porque la guerra acabó con la talla original. Cuentan que solo se salvó del desastre el estandarte. Sorprende a mitad de la calle Mayor, estrecha y muy larga, el edificio del ayuntamiento con un antiguo arco de piedras en dovelas. Una placita con una fuente pública, una picota y un juego de bolos complementan la peculiar estructura de la villa a la que necesariamente hay que entrar bajo un arco horadado en el murallón de piedra. Cuando este se cruza, la vista se pierde en una olla poblada de almendros, de chopos y de nogueras. En la otra orilla del recién nacido Badiel se alternan claros de monte bajo y manchas de chaparros y encinas, más bien jóvenes para la edad que alcanzan estos resistentes árboles que suben hasta el alto, buscando a su vez la llanura de la Alta Alcarria y los campos de monte que van hacia el valle donde se enclava Brihuega. En el paisaje del Parral cuentan que estaba la fuente vieja, donde antiguamente había que ir a por agua para beber dando una larga caminata. El río Ungría nace allí mismo, en el barranco, poco más arriba. El barrio de La Solana es, en fuentes, un mirador hacia la Vega del Ungría, más abierto y espectacular que el barranco del Parral. Según los más viejos del lugar, en este barrio debió de estar enclavado el primitivo pueblo allá por tiempos de moros. El tercer balcón, el de la calle de la Hermena, mira hacia el mediodía. Desde allí se ve un puente donde antes se bajaba a lavar la ropa.
Situada como a media ladera, se alcanza a ver la fuente redonda de la que cuelgan dos chorros de abundante agua que va a dar al lavadero. La fuente del siglo XVIII, de piedra cultivada y cubierta de musgo, tiene ante sí una explanada realmente agradable. Las añejas callejuelas de Fuentes pudo nacer el insigne arquitecto don Miguel Urrea. También mucho antes, fray Antonio de Fuentes, fray Luis el de Belmonte, cultos exponentes de la Alcarria del siglo XV. Se cuenta que nacido aquí, el padre Miguel de Urrea, familiar del citado arquitecto del mismo nombre, fue de misionero a América, donde encontró una cruel muerte a base de golpes de maza infligidos por los indios chumchos el día de San Agustín de 1597. Cuentan los del pueblo que cuando llega la fiesta de San Agustín no se cabe. Y no exageran, ya que sus dimensiones no dan para mucho público, aunque sí es cierto que acuden gente de todas partes a la llamada de las celebraciones. Es la fiesta grande, la de los toros. La otra fiesta, la dedicada a la Virgen de la Alcarria, que es la patrona, es menos populosa, pero igual de entrañable. Es una agradable sorpresa para quien decide desviarse del camino de la capital de la Alta Alcarria. Uno de esos paisajes que se retienen en la memoria y son imprescindibles en el catálogo de imágenes fascinantes que nos proporciona Guadalajara. Acaba de nacer y ya nos impresiona desde Fuentes de la Alcarria. Solo el primer destino en nuestro recorrido junto al río. Seguimos adelante en busca de la siguiente meta. Otros paisajes e historias que conocer y describir en la tarea de andar por Guadalajara.